cabeza. Nombre de la ¿Qué modelo? La conferencia convocó a diferentes jóvenes y líderes de todas las migas del país, donde participamos desde la costa Caribe, la costa Atlántica y desde el centro de Colombia. Esto también ha permitido que el resto de la sociedad invisibilice o desconozca pues esos procesos que han venido desarrollando en sus diferentes contextos, ¿sí? De las Naciones Unidas. Por eso ustedes van a escuchar en noticias, en radio, en periódicos. En el tema de los medios de comunicación hay algo importante que resaltar, y es que ya hay un imaginario construido acerca de cómo son los afrodescendientes. Dicho imaginario se sigue reproduciendo incluso dentro de la misma comunidad afro, y eso responde a un desconocimiento acerca del poder que tiene la comunicación. Desde esa perspectiva, yo creo que es importante concientizar cada vez más a los jóvenes de cuánto ellos de una u otra forma pueden aportar a la reconstrucción o a la construcción de nuevos imaginarios acerca de cómo somos nosotros, y que esos imaginarios nos van a aportar en la medida en que nos van a abrir mayores espacios. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos quitan estereotipos negativos que de una u otra forma nos están limitando para el acceso a algunos espacios, el que nosotros mismos nos demos la pelea, hagamos el esfuerzo por construir imaginarios nuevos, por apoyarnos, por hermanarnos, porque también las redes sociales sirven para eso. Más allá de criticar, más allá de una u otra forma estigmatizar, sirven para construir, sirven para unir, sirven para generar trabajo en red, y todo eso nos aporta al proceso organizativo. Entonces, los jóvenes que manejamos las redes sociales especialmente tenemos un compromiso grandísimo, y es, uno, es ser consciente de todo el material que nosotros reproducimos; dos, siempre tratar de aportar al crecimiento, a la formación y a la unión del pueblo. El imaginario de nuestros niños. Yo he tenido la fortuna en este proceso de conocer gente maravillosa, como las personas que están aquí hoy, de conocer gente maravillosa, preparada, inteligente, con ganas de trabajar, pero la comunicación entre nosotros es difícil. Y la comunicación entre las poblaciones afro en toda Colombia es escasa, es difícil. Y la televisión es un medio masivo que llega a todas partes, el cine es un medio masivo que llega a todas partes, y es importante que nos leamos bien, que nos contemos bien, que tengamos referentes positivos. ¿Cómo sucede alguien a través de la misma radio, a través también de la tecnología? Más que documentar, pues poder trabajar a la vanguardia con lo que la tecnología nos ofrece. Los jóvenes aportamos nuevas ideas a este proceso, aportamos pues nuevas estrategias, entonces es muy importante resaltarlo, cómo las metodologías de nuevas comunicaciones llegamos a impactar a más jóvenes, nos empoderemos en cada uno de nuestros territorios, por luchar por nuestros derechos y defenderlos. También generar nuevos espacios de participación, de comunicación, de hacer masa, porque somos muchos los que nos identificamos y no sabemos en realidad la verdadera historia de nosotros, no nos las han contado. Los factores que limitan a los jóvenes afrodescendientes son muchísimos, y especialmente es alejarnos de ellos, los medios de comunicación. El joven es muy importante que entre en discusión, que entre al mundo de la comunicación, porque con ello nos llevará a un mundo en donde podemos sistematizar todo lo que es la población afro, desde la juventud, la infancia, el adulto, y que podamos todos organizar un solo sentido, en un solo sentido, y que podamos transmitir todas esas ideas, tanto de joven y adulto. Es importante que el joven adapte, que también se tome el papel, que entre al mundo de la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la comunicación o todo lo que lo hace es el adulto afrodescendiente, y no, nosotros como jóvenes también tenemos muchas ideas que plasmar, ideas que podemos transmitir, y que el joven es importante que vaya tomándose y arriesgándose, pues para que pueda desarrollar bien la población y el joven afrodescendiente. Yo creo que los principales retos que tenemos los jóvenes líderes afrocolombianos en el país es la falta de validación de nuestro criterio, porque en algunas organizaciones nuestra voz y nuestro trabajo es visto como algo de apoyo, como ayuda,
pero no como esas ideas innovadoras que van a permitir que el proceso se transforme. Bueno, en la Minga Cesar vamos a implementar este proceso de réplica. Vamos a trabajar el tema de autorreconocimiento y comunicaciones. Vamos a convocar 5 jóvenes de 5 consejos comunitarios del Alto de la Vuelta, Huacochito, Huacoche, El Perro y Las Raíces. Vamos a trabajar toda esta temática en torno al autorreconocimiento, comunicaciones y liderazgo.